Welcome to What's Up! I'm Shalina, and today we're going to learn some expressions and idioms in English. Hoy vamos a ver algunas expresiones y modismos en inglés. The first one, it's raining cats and dogs. Can you imagine cats and dogs falling from the sky? ¿Te puedes imaginar gatos y perros cayendo del cielo? Pues eso no es lo que nos quieren decir. Lo que nos quieren decir es que está lloviendo muy fuerte. Se cae el cielo. Así que la próxima vez que escuches la expresión, mejor lleva un paraguas. The second expression. Kill two birds with one stone. Es muy parecido al que tenemos en español. Matar dos pájaros de un tiro. Solo que en vez del tiro, tenemos una piedra. Kill two birds with one stone. The third expression. Once in a blue moon. ¿Cuándo tenemos una luna azul? Nunca. Entonces, la actividad que tú vas a realizar lo haces muy rara vez o realmente no lo tienes muy frecuente en tu vida. The fourth expression. A bird in the hand is worth two in a bush. ¿A qué nos referimos? ¿A qué es preferible quedarse en lo que uno tiene que aventurarse a muchas opciones? Tenemos la misma expresión o muy parecida en español. Más vale pájaro en mano que siento volando. Estas expresiones nos ayudan a tener una comunicación en inglés, sea en el país o en el extranjero. Espero que te haya gustado y espero poder continuar con estas clases. Si tienes más dudas o necesitas información, por favor, contáctate con estos números o visítanos en el Centro de Idiomas de la Católica. Thank you very much and see you soon.